Tedes que saber unha cousa, vale? Para entender o show, o que sexa isto que fajo eu e que vai empezar agora. É un dato, vale? É un dato importante que tedes que comprender, porque senón non se entende o resto do show. Vou, vale? Atención. Eu estou gordo, vale? Jaja, no, dije que esto no era un chiste, era un dato, ¿vale? O sea, no es, ay, el humorista, qué sarcástico. No, estoy gordo, estoy. O sea, quiero decir, a ver, no es un rollo, se va a morir de gordo, no. O sea, no me estés aquí con ese miedo, ¿vale? No me estés aquí pensando, madre mía, verás cómo le va a dar un infarto y nos echan a todos fuera para levantar el cadáver y será después del descanso y ya no nos devolverán el dinero. No, voy a aguantar, prometo, chufumo a médico, díxeme que podía estar 100 minutos de pie. Pero vamos, que en mi peso no estoy, ¿vale? Cuidado, estoy diciendo esto a nivel informativo, ¿vale? No lo estoy diciendo orgulloso, yo soy gordo, pero no soy gilipollas. Yo prefería estar delgado, ¿vale? A mí ahora viene un mago con superpoderes y me dice, todavía elegir, gordo delgado, eu pido delgado, vale? O sea, eu non estou gordo a propósito, foi unha cousa que foi surgindo, o sea, sí, no, o sea, a ver, eu non estou gordo porque un día vi un gordo nunha revista e me flipase, dixese, hostia, como mola este gordo, joder, quiero estar como él, sabes? Empezás a facer unha dieta moi exigente para conseguilo, en plan, hostia, de verdad hai que comer outra vez donuts, sí, tío, hai que comer outra vez donuts, en serio, vamos ir en taxi, si está aí ao lado, hai que ir en taxi, joder, el que algo quiera, algo le cuesta, No, foi unha cousa que foi surgindo, pero bueno, que a levo ben. En serio, a xente dálle demasiada importancia a estar gordo, non me para tanto. Eu conto vos a miña experiencia, vale? Estar gordo, eu que sei, ten, non vos vou enxañar, ten cousas malas, pero tamén ten cousas boas. Cousas malas, non follas, follas pouco, follas mal, sobre todo, non? O sea, quero dicir, te cansas. Sí, alguna verá aquí que folle con gordos a veces, o sea, sí, alguna la, no le voy a pedir que levante la mano, pero ella y el gordo saben quiénes son, pero sí, o sea, tenés que saber que, o sea, Con un gordo no vale tumbarse y que te hagan. No. Es una puta carrera de relevos, eso. O sea, un poquito tú, un poquito yo. Eso no es sexo, es solidaridad. Sí, a ver, os gordos temos mal coito, pero temos mellor poscoito, ¿no? Porque somos mullidos para apoyarse. Al final, si botas contas, fodendo pasas 15 minutos e durmindo 8 horas. Así que valorade esto, porque a mellor compensa vos perder calidad sexual e ganar en descanso. Sí, esto cousas malas, ¿vale? Cousas boas, comes o que che dá a gana. Sí, o sea, non hai reparos. O sea, os gordos non temos esta cosa que tedes os delgados. Agora que acaba de pasar o Bran ou no Nadal, de hostia, como me puse engordé 2 kilos, no. Yo ya estaba gordo antes, o sea, eu chega o día de Reis, miro mo espello, hostia, sigo gordo, de puta madre, aquí no pasó nada. Sí, una vez que entras en gordo, tes 40 kilos para relajarte. Sí, no, eso bo, ¿no? Come eso que te da gana. Bueno, a ver, coños non, pero un poco grosero este, ¿verdad? Y innecesario, gratuito, la verdad que non facía falta, pero quería ver como encaixabades, porque, bueno, va a haber moitos así, non? Por ver si, digo, seguimos ou xa, digo, chavales, lo intenté, buenas noches. No, coños non, pero do resto podes repetir, verdad? O resto son moitas cousas, Sei que agora mesmo, hoxe, que é sábado pola noite, estaredes todos máis ou menos on fire, estades pensando, hostia, eu non vexo esa balanza equilibrada, non? Creo que a gran maioría de vós, se vos dou a escoller que preferides facer hoxe, o sair daqui, comer ou follar, eu creo que a gran maioría decides, hombre, yo follar, ¿no? Creo que un ayunito por un polvo lo hacemos todos, ¿no? Pero esto si vos pregunto qué preferides hacer hoxe o sair de aquí. Pero si vos digo qué preferides hacer cada día, amigos, ahí sabrá uns cuantos que digan comida y paja, ¿sabéis? O sea, quiero decir, digo, en el uno contra uno, follar gana comer. Pero en el global, comer gana follar de largo, joder. O sea, digo vos esto para que aprendades a priorizar, porque a veces pensamos que botar un polvo es más importante, no. O importante es comer, si un otro puedes estar. O sea, medio de esta manera, una semana sin comer o una semana sin follar. Hostia puta, toda mi vida sin volver a follar antes que estar una semana sin comer. Si estoy una semana sin comer, corto as pelotas e comoas. Así vos lo digo. O cal sería un erro, porque non me quitaría má fame, que son pequeniñas.
Después non podería foder. Bueno, sí que podería, pero sin el ruidito, ¿no? Que al final es lo que lo hace divertido. Igual este foi demasiado gráfico, pero creo que é necesario decirlo.